Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les habla yo, yo Fernández en otro vídeo. En otro vídeo que vamos. Voy a contar un poquito aquí mis pequeñas impresiones en, en estos días que llevo en Plasma 5. Concretamente en, en la distribución GNO Linux KDE Neon. Diréis, bueno, llevas muy poquitos días para hacer un balance de, de, de este entorno. Y bueno, yo no, no soy nuevo en Plasma, ¿no? Lo conozco hace muchísimos años. Pero bueno, en KDE Neon sí soy nuevo. Creo que me vine, vamos a verlo por aquí, por mi blog, que uso también a modo de, 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 de digamos, de eh, anotaciones personales, cuadernos personal. El 21 de julio del 2017, y estamos a 27, si no mal recuerdo. Un momento que miren mi reloj, 27. Eh, entonces, eh, 21, 27, 6, una, una semana, vamos a poner una semana, eh, también me va a servir de excusa. Eh, para probar el nuevo micro que me compré hace días y que todavía no he grabado nada con él. Se trata de un eh, Shure Motif MV5 que este, este Shure de la serie MV está indicado mayormente para, para iOS y para MacOS. Es decir, para el iPhone, para el iPad, para eh, el iPad, eh, el iPod MacOS, iOS. Y, y bueno, y me lo compré eh, para probarlo. Por supuesto en el iPhone, pero... También para usarlo en Linux. Y funciona perfectamente. Lo. lo, lo sirve en, en, en Linux. Conectas y en caliente lo detecta. Y da una calidad que creo que bastante, bastante eh, buena. Es un micro que me gustó por el aspecto que tiene. ¿Veis el aspecto este de, de vintage? Ahí con la patita de aluminio. La bolita de plástico. Plasticosa. Pero bueno. Lo que importa es que que tiene una membrana buena, tiene en el interior de esa bolita de plástico, tiene un micrófono bueno, y nada más. El mío es en negro, no la bolita roja, es en negro, en rojo valía un poquito más, y digo, bueno, en negro tampoco pasa nada porque lo único que varía es la esponjita de Santipop que hay en el interior de color rojo. Y como veis, pues aquí otro ángulo, de frente, de lado, de espalda, pues bueno, es un micro que... Eh, Pequeñito, muy portable, lo puedes llevar a donde, a donde se quiera. Aquí veis que tiene un cable USB normal para PC, eh, eh, MacOS, eh, Windows o Linux, y, ten, y tiene este con conector Lightning, mayormente pues para eh, cualquier eh, eh, aparato que tenga conector Lightning, como un iPhone, un iPad, un, un, un iPod, etcétera. Yo lo estoy usando en KDNO, como estáis viendo aquí ahora mismo, y funciona a las mil eh, maravillas. En Antargos Genome, también lo he probado que son mis dos distros que tengo actualmente y ya está. Y entonces, nada, simplemente este vídeo no era para mostrar al micro, sino para hacerle un test al micro. Su micro condensador vais a lo mejor a escuchar algunos ruiditos de la habitación del lado, de la calle, la gente pasar con los coches, etc. Es imposible aislarme, totalmente imposible. Qué bueno, impresiones. Impresiones de impresiones, joder. Impresiones eh, de una semana en plasma, pues bien. Eh, yo ya sabéis que no soy un usuario que sea es decir, demasiado exigente con, con, con la distribución Genial Linux, no soy profesional, eh, lo mío es entretenimiento multimedia mayormente y estoy totalmente satisfecho, no he hecho en, eh, no, no en falta otro entorno, por ejemplo Genome, ¿por qué? Porque me eh, he conseguido ajustar el aspecto, digamos. Eh, eh, el aspecto físico del propio escritorio Plasma 5, pues a mi gusto. Entonces no echo de menos eh, Genome. Si sí es cierto que en Genome, el tema ARC, por ejemplo, que uso en mi Antarcus Genome, pues eh, eh, se ve mejor que esto. Indudablemente. Con sus transparencias, etcétera Sé que existe ARC para KDE, para Plasma, pero no es lo mismo. No se ve igual que en Genome. Pero bueno, esos son pequeños detalles, min... esos son menuancias, como decimos en mi pueblo. Menuancias y, y, y ya está. Que, bueno, que no, no extraño. Es decir, llevo una semana en, en, en KDNEON, en Plasma 5104 como escritorio predeterminado. Solamente he iniciado dos veces en Antargos para actualizarla. Es decir, inicio de Antargos. Y cuando ya se actualiza, reinicio nuevamente a Cadeneon. A y no la he hecho de menos, realmente. No he hecho de menos Genome. En Plasma tengo todo lo que quiero. Todo lo que me hace falta. Todo lo que uso que es poco, que es básico. Que se puede tener en plasma, se puede tener en Genome, se puede tener en XFCE, etcétera, etcétera. Es decir que no. Mmm, por ese lado, no no no. No echo en falta nada, ¿no? realmente. Eh, acostumbrarse al escritorio te acostumbras, por supuesto. Eh, te puede costar más o menos. A mí me ha costado muchísimos años. Eh. Ojo, a mí me ha costado muchísimos años. Eh, ¿Consumo de memoria? Sí, es cierto. Nuevamente tengo que decir que, a pesar de lo que yo decía en sus tiempos, vamos a ver aquí, eh, Plasma consume mucho menos eh, que Genome, que el actual Genome Cell. A mí Antares me inicia 800, 800 megas de inicio en vacío, incluyendo los procesos en segundo plano, que también hay que tenerlos en cuenta. Y Plasma, pues me consume eh, aquí en Cadeneon 500, 500 megas, un poquito menos a veces, ¿eh? Eh, de inicio. Luego ya cuando abres aplicaciones, por ejemplo, ahora tengo el Google Chrome y todo esto, pues ya veis que está en 1,32 gigas, que yo tengo 8, 8 no. Tengo, como veis aquí, 16 GB de RAM. Pone 14,6 porque 1,4 son los que se lleva la tarjeta gráfica Intel HD eh, 530, los que tiene asignados la gráfica incluida en el microprocesador y 56600 que es el que tengo yo. Entonces, pues, ¿cómo te va en plasma? Plasmao, estoy... <laughs> Estoy plasmado, pues bien, contento, feliz. Mi, tengo mi Firefox, tengo mi Google Chrome, tengo mi, mi Dolphin, mi Simple Screen Recorder, mi Audacity, mi Clementine, que he vuelto a usarlo nuevamente, con uso intensivo. Eh, vamos a abrirla a ver si no explota por, por aquí algo. Uy, cuánta música tengo por aquí, antigua, madre mía, de mi alma, de mi corazón. Eh, tengo eh, mi Clementine, como, como he dicho, que he vuelto a usarlo. Eh. También tengo, por supuesto, mi, mi no sé, eh, Audacious y Dead pero ahora me he picado nuevamente, Clementine. Y tengo pues todo lo que uso con Asinuidad, Audacity, Gucci View, que me funciona perfectamente con un PPA que he encontrado. Eh, Spotify lo he puesto, todavía no lo he iniciado, pero está instalado. Y en, 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 en definitiva, en, por cierto, que me gusta más este menú. Clásico de plasma que, que el nuevo sé que hay estrecito que no sé ahora como, no recuerdo cómo se llama me gusta este más me gusta este más más pero me gusta más entonces mis primeras mi, mi primeras impresiones tras una semana muy contento muy contento. Me reconoce todo. La calidad de audio para grabar a través de Audacity, tanto con mi mesa de mezclas Yamaha, tanto con mi interfaz de audio Focusrite como con el micrófono este que lo estoy probando ahora. Ya veré el resultado, pero supongo que bien. La webcam, Logitech, todo lo reconoce bien. Eh, no tengo ningún tipo de problema en ese sentido. Eh, Pulse audio funciona bien. Eh, ¿Qué más? Todo va bien. Eh, lo demás, como soy un usuario normal y corriente, abro mi aplicación y la abro y ya está. Esto me, me estoy acostumbrado a usarlo. Esto creo que se llama Discover, ¿no? Discover, Discover Channel, <laughs> Discover. Y ahora acabo de actualizar dos veces desde Discover, que yo siempre lo hago desde la terminal, con apt-get update y upgrade. He visto en el foro de. He visto en la página de KDE Neon que a ellos se aconsejan actualizar de otra manera que se ve bastante chula, por cierto. Y que es PKP PK, no sé qué, no sé cuánto. Yo he actualizado desde aquí un par de veces muy bien, muy bonito, me gusta. Y de, no he instalado de aquí, no he instalado de aquí porque prefiero el gestor de paquetes synaptic de toda la vida. Pero sí digo, comento que el Discover va bastante bien. Bueno, ya voy a abrir, ya que estamos aquí mi gestor de paquetes Synaptic, aunque es GTK. Aquí veis que más o menos se ve decentemente en, en de este cómo se llama en Cadeneo y bueno Synaptic 0.83 que está la versión de Ubuntu 16.04 y de aquí siempre se suele instalar porque por costumbre y lo que decía antes de que lo que aconseja la gente los chicos de Cadeneo pues vamos a ver ahora mismo eh, no me acuerdo de cómo es su, su página web Vamos a poner en Google Fac. ¿Dónde está Fac? ¿Dónde está el Fac? Fac Fac eh, Estará abajo, ¿no? Supongo yo como toda la Fac, ¿o no? ¿Cada plan? ¿Cada plan e no sé qué, no sé cuánto? Bueno, ahora yo no sé ni aquí está el Fac. Leñe. Bueno, vamos abajo, vamos abajo, abajo. Aquí está. Pk con refresh y pk con update. Son dos comandos bastante, bastante simpáticos, diría yo. Vamos a cerrar este. Vamos a abrir el console con K. Aquí en plasma que si todo es con K. Con K de kilo. ¿Cómo eran los comandos que se me han olvidado? PK <laughs> con refresh. Lo que pasa por no usarlos nunca. ¿eh? PK con refresh, eh, ¿no? Le doy y me dice que, ah, es que te voy a dejar un espacio. Le ajá. Lo que pasa por no usar esto, ¿no? Yo toda la vida con apt, apt, pues claro. Ahora, mirad qué bonito sale. Hay como una especie de, de, de ahí, de cosas. <laughs> Pero no, no salen todas las líneas iguales. ¿eh? ¿Veis? Perdón. Estas han salido un poco más, más antes, se han cortado aquí y ya están después. Pero eso es claro. Esto es por la longitud de la frase que pone descargando caché, que es más corta que creando paquetes pues entonces ha empezado aquí eh, hay una cosa que no entiendo nunca que me pone aquí por ejemplo desactivado el repositorio del, del propio Google Chrome cuando instalas Google Chrome desde el punto dev pues te instala su propio repositorio pero aquí me lo pone como desactivado pero sin embargo está activado y bueno ahora aquí veis que no hay ningún paquete para actualizar y si ahora digo peca con eh, update pues me dice que finalizado, no hay paquetes que necesiten actualizarse a versiones más recientes. FTV Wander, no hay. Pero bueno, quería enseñaros cómo funcionaba el Pekacom, que yo no me... Es la primera vez que lo, que lo pongo aquí en la terminal. Eh, soy muy... Mmm... Muy malo, muy malo preparando las cosas. No las pruebo antes de sacarlas en el vídeo. Las he probado ahora mismo con todos vosotros. Y no me he pre preparado absolutamente nada. <laughs> así, así soy yo, así nada, ¿no? Y bueno, y nada más. Primero 7 días en KDE Neon con Plasma 5. Bien, muy bonito, me gusta. No he hecho falta nada porque uso lo mismo en todo, en todos los sitios. Así que. Eh, lo único que hay que hacer es, en mi caso, adecentar, adecentar el aspecto de las aplicaciones éticas en plasma para que no me sangre los ojos y, y ya está. Pero el, el uso es prácticamente el mismo, o si no el mismo, en, en, de Firefox, por ejemplo, en Genome, a Firefox, por ejemplo, en, en Plasma, del simple screen recorder este, en un sitio como en, en otro sitio. Así que no puedo decir nada más. Eh, que simplemente Cadeneon una gran, una gran distribución agrega distribution, que se dice en inglés y que bueno es Ubuntu base 16.04 Ubuntu Senial, LTS y bueno y aparte pues de usar los repositorios de Ubuntu que tenéis todo el software que tiene Ubuntu al alcance de vuestra mano más los repositorios PPA pues aparte tiene el repositorio propio de los chicos de Cadeneon para Tenerte siempre el plasma a la última. Y creo, digo, creo, que es siempre quien actualiza ante el, el plasma porque trabajan los desarrolladores eh, con la propia, eh, los desarrolladores de, de plasma con la propia cadena Y está todo ahí, pero todo ligado, una cosa con otra. Eh, Nada más. Simplemente eso. Comentar eso, me ha salido más largo, ¿eh? Iba a decir, bueno, yo estoy muy, muy contento. Aquí, en Cadena, muy bonito, me gusta. Adiós, pero bueno. Así que nada más. Que, que está bien, que no tengo ningún trauma por usar plasma, ni tengo ningún tra trauma psicológico por haber dejado Genome. Que no la he borrado. Ojo, mi los Genome sigue en SDA1. Y cada X días la inicio, la actualizo para que no se quede ahí eh, triste. Pero. Estoy usando como distribución Linux principal. KD Neon con cada Neon cinco días con Plasma cinco días 4. Nada más. Nos vemos, nos vamos y nos vimos. Chao, chao.